993-656-772. Facebook Tecnológico ISMEM. Y en la página web www.ismem.edu.pe. Visítanos con todas las medidas de bioseguridad en Avenida César Vallejo, Sector 2, Grupo 15, costado de la Comisaría de Villa El Salvador. ISMEM, te formamos para una vida con éxito. Es hora de que anuncies tu marca, tu negocio o tu servicio. Puede sonar aquí. Llámanos al 288-1096 o al 997-591-314. Recuerda, el distanciamiento físico solo funciona si todos participamos. Disminuir y prevenir la propagación del virus salvará vidas. No bajes la guardia. Cumple con todas las medidas de bioseguridad. Todos somos responsables de proteger a los que corren mayor riesgo. Juntos derrotaremos al COVID-19. Es un mensaje de Radio Estéreo Villa 101.7 FM, con el apoyo de Radio Buste Vele de la ciudad hermana de Tübingen, Alemania. Conoce a los candidatos a la presidencia y al Congreso de la República en Radio Estéreo Villa 101.7 FM. Presentamos Tú Eliges, Elecciones Generales 2021, con la conducción de Nino Jonathan. De la mañana con 7 minutos. Muy buenos días a nuestros oyentes de Estéreo Villa en los 101.7 FM. Saludamos a nuestros oyentes que nos acompañan en una nueva semana informativa, una nueva semana electoral, acortándose los días ya para el 11 de abril próximo del proceso electoral. Estamos justamente en una fecha que históricamente muchos la recordarán, hablando de un 15 de marzo del año 2021. Hoy día, en esta nueva edición informativa, un año atrás, se cumple justamente del momento en que se decretó ya el estado de emergencia en nuestro país y una nueva forma de que empezaría de convivencia, dadas las circunstancias de la pandemia que empezó a afectar en este hace un año atrás y de poco a poco avanzar en nuestro país. Ha pasado un año, han pasado 365 días del año en que la situación en nuestro país cambió radicalmente, cambió la forma incluso de hacer política hoy en día, ¿no?, en esta campaña electoral, y que sin duda para muchas familias que se afectaron y siguen afectadas hoy en día, es necesario espacios como estos para poder elegir bien autoridades, porque tras lo ocurrido hemos conocido muy de cerca la realidad crítica en el tema sanitario, la realidad que golpea en materia económica, y hoy en día también sumado a ello la realidad de la crisis política que nunca falta y como siempre estamos acostumbrados a conocer cada día, cada semana o cada cierto tiempo en la coyuntura en que nos encontramos, nuevos escenarios de enfrentamientos, de cuestionamientos, de investigaciones que flotan en torno a quienes están justamente en el primer nivel como autoridades para trabajar hacia nosotros, pero que sin duda da mucho que desear, ¿no? Entonces, en este escenario electoral es importante saber a quién vamos a elegir, cómo vamos a dar nuestro voto y de qué manera responsable, si estamos bien informados. Hablando de esto, damos la antesala porque
Estamos muy cerca del proceso electoral. Este fin de mes tendremos debate electoral de los candidatos que postulan a la presidencia del país. Escenario electoral que será dado a través del Jurado Nacional de Elecciones como ente máximo y que también va a trabajar o ya está trabajando en cómo va a ser este encuentro que va a marcar sin duda trascendencia, va a ser para algunos no decisivo, pero impactante hasta cierto modo. Va a depender de quién diga algo, de la frase, las expresiones, el que salga mejor airado, ¿no? El que pueda enfocarse mejor en este debate va de alguna u otra forma a ser decisivo para remontar algunos puntos y en esta recta final, luego de esa semana ya, después del debate, va a ser vital para ver quiénes van a la segunda vuelta electoral. Así como están las cosas en estos momentos, bien peleado. Nadie canta victoria para decir que en primera vuelta ya está ingresando, ¿no? En todo caso, va a ser bien peleado. Hay empate técnico según las últimas encuestas que se vienen dando a conocer, incluso en este segundo lugar. Cierta ventaja o ligera ventaja que toman el primer lugar, según las encuestas, Johnny Lescano de Acción Popular. Más abajo estaríamos hablando de un empate técnico de quienes siguen ubicándose en esta segunda posición. Hablamos ahí de George Forsyth, hablamos también de Rafael López Aliaga, hablamos de Keiko Fujimori, Verónica Mendoza y sucesivamente en ese escenario de quienes siguen en la posición de las encuestas. Ojo, las encuestas son un referente de momento. Mucho se cuestiona, mucho se critica la forma como se hacen encuestas, si les preguntan o no a los que nos escuchan o en algún momento les hayan preguntado por quién va a votar, pero son fotografías de momento que de alguna u otra forma inducen al electorado y marcan cierta línea, ¿no? De posición. Hablando así de las preferencias electorales. Son las 10 de la mañana con 12 minutos, 10 y 12 de la mañana. Vamos a conversar hoy día con nuestros invitados. Hablamos de candidatos que postulan al Congreso de la República, que nos van a acompañar para conocerlo como todos los días, ¿no? Son dos o tres candidatos. Los próximos días vamos a enfocar ya más en los tiempos, a reducir un poco los tiempos porque queremos tratar de conocer a la mayor cantidad posible de candidatos, que ustedes escuchen a la mayor cantidad posible de candidatos y de esta forma también, si tienen algunas interrogantes, lo hagan llegar a través de las redes sociales o en todo caso los debates entre candidatos al Congreso, que va a ser también de mucha importancia conocerlos acá, ver sobre ejes temáticos que plantean al electorado si llegan a ser elegidos congresistas de la República, padres de la patria. 10 y 13 de la mañana, hoy día nos va a acompañar el candidato Julio Valdés, candidato al Congreso de la República por Perú Patria Segura, ¿sí? El símbolo de la S, ¿no? Perú Patria Segura, que está con nosotros en la línea telefónica. Vamos a leer antes de ello el perfil de nuestro invitado de hoy. Sí, ahí está, lo tienen en imágenes al candidato al Congreso de la República. Julio Valdés, ahí está, el Hércules del Congreso, se hace llamar en su banner o en su presentación política. A ver, hablamos de él, doctor en Administración en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, magíster en Administración por la Universidad también Inca Garcilaso de la Vega, magíster en Seguridad y Defensa Nacional en el Centro de Altos Estudios Nacionales, en el CAEN también. Licenciado en Ciencias de Administración Aeroespacial en la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú. También ha sido parte del programa de alta dirección, ¿no? Del PAD, del Centro de Altos Estudios Nacionales en el CAEN, también con diplomado en gestión de riesgos y desastres. Cuenta también con diplomado en desarrollo de competencias empresariales en ESAM. Ha laborado, hablamos de su trayectoria también como asesor del Ministerio de Defensa, hablamos de, directamente del despacho del Ministro de Defensa en el año 2019, ha sido jefe de la Oficina de Seguridad y de Defensa Nacional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social el año 2018, jefe de Estado Mayor General el año 2015, comandante de operaciones en el año 2014 y 2011, comandante de personal en 2013, instructor también de aeronaves y piloto de pruebas, profesor de curso de alto mando
y curso táctico, excombatiente del CENEPA, ¿no? Comparte con nosotros aquí con logros de distinciones que ha tenido también, que es importante resaltar. Está con nosotros hoy día el candidato Julio Valdés, el Hércules del Congreso, como se hace llamar, por el partido Perú Patria Segura. Bien, 10 de la mañana con 15 minutos. ¿Cómo está, candidato? Si nos escucha hoy día, estamos ahí en la entrevista vía Zoom para compartir con él también su punto de vista sobre este proceso electoral. Y bueno, presentarlo antes, ¿no? Hemos hecho un rápido resumen de su hoja de vida, que espero que haya sido lo correcto, ¿no? Candidato, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido, tú eliges. Buenos días. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. A ver, usted es candidato al Congreso de la República con el número 26 de Perú Patria Segura. Hablo que usted tiene, en todo caso, para que la ciudadanía lo conozca en este escenario. Usted tiene formación y trayectoria, más que nada, del mundo castrense. Hablamos del tema de seguridad nacional. Ha desempeñado usted funciones dentro también, en algún momento, en el Estado, ¿no? Cuénteme un poco más sobre esta trayectoria personal que usted ha vivido y que desarrolla actualmente. Gracias, Dina, por la entrevista. Mi nombre es Julio Valdés, soy teniente general de la Fuerza Aérea del Perú en situación militar de retiro, ¿no? Soy además magíster y doctor en administración de empresas y también soy escritor. Yo postulo al Congreso con el número 26 del Partido Perú Patria Segura, el señor Rafael Santos Normán. Ingreso a la política simplemente por el deseo de servir, porque yo he servido a la institución, a mi patria, por 40 años. Soy un oficial en retiro, que tengo mi pensión. Sin embargo, ingreso a la política porque estoy cansado de tanta corrupción, cansado de ver cómo mi país maltrata a los peruanos, cansado de ver y preguntarme yo mismo qué futuro van a tener mis nietos. Este es el peor momento para ingresar a la política, porque como lo acabas de mencionar, el tema de la pandemia ha revelado una serie de debilidades de nuestro país. Una es la corrupción, que a pesar de la pandemia, a pesar que se moría gente, bueno, había gente que seguía robando. Nos ha desnudado también el tema de conducción de la política, conducción del Perú. Nos ha desnudado en el tema de salud. Entonces, todas estas debilidades hacen que la gente ya no crea pues, en la política. Ya no creen los políticos, por eso es el peor momento para iniciar la política, pero bueno, así es la vida, así son las circunstancias, y aquí estoy. Usted, unas propuestas claras. Hidalgo, para reconocer que este es el peor momento para ingresar en la política, pero está usted también acá en este peor momento, como usted lo señala, haciendo política. La pregunta va por este escenario. Usted anteriormente ya ha participado activamente en un escenario político, ¿o es la primera vez que está militando en una agrupación? Es la primera vez. Yo soy un candidato invitado por el partido Perú Patria Segura. Es invitado también, o sea, no es tampoco militante, no pertenece a la agrupación haciendo vida partidaria. Hablamos que está en calidad de invitado en Perú Patria Segura en esta elección, correcto. En ese escenario, hablando de candidato invitado, y usted, como con su experiencia, ¿cuál es el aporte que brindará o que viene dando desde esta línea de cara al próximo Congreso a conformarse, ¿no? De tener bancada y de ser elegidos ustedes en Perú Patria Segura y usted propiamente en el Parlamento. ¿Cuál es el aporte que da usted en esta campaña? Correcto. Gracias por la pregunta, Lina. Yo como militar en retiro, obviamente tengo la propuesta de poder velar por el progreso de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Quiero ver que la familia, el bienestar de la familia militar policial y del personal civil y del personal de salud de las Fuerzas Armadas esté siempre presente. ¿No es verdad? Y bienestar quiere decir salud, educación y incremento de haberes. Quiero ver que nunca más se viole la institucionalidad de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, como ocurrió el año pasado recientemente, con esa intromisión del presidente Sagasti y un grupo de asesores del Ministerio del Interior, por medio del cual maltrataron a la Policía Nacional, dando de baja a 18 generales y imponiendo al siguiente que se niegue el escalafón para ser el comandante general de la policía. Yo voy a garantizar la institucionalidad de la Fuerza Armada y la Policía Nacional del Perú. Voy a solucionar la inequidad que ha causado el decreto ley 1133 con las pensiones
es verdad, del personal militar en retiro. Voy a trabajar fuertemente por los licenciados de la Fuerza Armada y la Policía Nacional para que sean reconocidos por la Ley del Veterano y la Pacificación Nacional, que hasta hoy, a pesar que la ley está publicada, no les llega los beneficios a estos bravos muchachos. También, perdón. Sí, lo escucho. En el tema de defensa de ese sentido de la familia policial, algunas propuestas que usted tiene de cara al proceso electoral. De ahí voy a ahondar también, no solamente del trabajo interno de la policía o la reestructuración para darle empoderamiento, sino también para trabajar desde la Policía Nacional hasta la ciudadanía, que es importante conocer también algunas propuestas en materia de seguridad ciudadana. Si nos puede ahí seguir detallando, por favor. Por supuesto. En el tema de seguridad ciudadana, Nino, la situación es sumamente compleja, porque yo quiero el Partido Perú Patria Segura lo tiene claro. Aquí hay varios actores de seguridad ciudadana, no solamente es la policía. Tenemos el Ministerio Público, al Poder Judicial, a las municipalidades y también a los vecinos de todos los distritos que tienen que participar activamente en la seguridad, porque nunca habrá tantos policías como ciudadanos sabemos en el Perú. Entonces el vecino tiene que colaborar con este sistema. El binomio fiscal policial no está trabajando adecuadamente, y eso lo podemos ver a diario. A diario los policías capturan malhechores, delincuentes, y los fiscales los liberan inmediatamente. Y eso sucede porque los fiscales no han estudiado el tema de investigación criminal. La investigación criminal la tiene que realizar la policía, y esto les ha sido estudiado en el último código procesal penal. Entonces yo voy a luchar para que esto vuelva a la Policía Nacional, para que este binomio fiscal policial se lleve a cabo adecuadamente. No podemos estar capturando delincuentes y los están soltando inmediatamente. Eso así no puede, Perú, ¿no? Estos delincuentes salen y vuelven nuevamente a cometer fechorías. Y otro tema también es la migración, ¿no? Ha habido una indiscriminada migración de extranjeros que hoy cometen delitos a diario, ¿no? Pero esto no es una posición xenófoba de ninguna manera, porque hay extranjeros que ingresan al Perú y son personas muy capaces, muy honradas, muy decentes, como hay también los otros. A esos otros me refiero, a esos otros tienen que ser repatriados inmediatamente hacia su país. Y los peruanos que delinquen, a la cárcel inmediatamente. Tenemos que mejorar, tenemos que empoderar al policía. El policía hoy se encuentra totalmente desguarnecido. Si el policía ataca a un criminal y lo hiere o lo asesina, o lo mata, perdón, se va preso, porque las leyes no lo protegen. Eso no puede ser posible. Tenemos que legislar y tenemos que darle un empoderamiento completo al Policía Nacional para que pueda cumplir con su función. ¿No es verdad? Si no, la sociedad no va a avanzar. Ahora, ¿alguna acotación en lo que significa también el cambio, modificación o hacer drástico en el tema de las normas para el cumplimiento? Sin duda que debe darse. Hay acciones que hoy en día, como usted lo había señalado, ¿no?, la ciudadanía le afecta a diario. Hablamos también de esta diferenciación también en el proceso de hurto y robo, ¿no?, que se tiene aquí, y donde hay también sanciones, donde hay algunas acciones que por algún delito leve, algunas faltas que están así catalogadas, pues chao, ¿no?, lo detienen y chao, roban este celular y chao. ¿Cuánta necesidad es un equipo, incluso de algunas personas que trabaja honradamente, se las gana para el día a día, de repente trabajar en base a este aparato móvil, pero le robaron y la persona, pues, ¿no?, que el agresor o el delincuente, cuando ya lo atrapan, termina simplemente igual siendo liberado. En este sentido, entonces, y usted conociendo de fondo cómo es la praxis legislativa policial, ¿Qué se puede implementar acá? ¿Podemos también hacer que estos delitos menores también sean tipificados ya para cárcel directamente? Por supuesto, Nino. Tenemos que legislar justamente para eso. Primero, para la modificación de los artículos del Código Procesal Penal Civil, por el cual lo empoderan al fiscal para que haga la investigación criminal. Eso tiene que cambiar, definitivamente. Y tiene que cambiar también los días en que el individuo, el malhechor, es detenido. No puede, por lo menos tiene que haber 72 horas de investigación criminal. Por lo menos. No puede salir inmediatamente libre.
Con las 72 horas de investigación criminal, considero yo que el policía o la policía ya debe tener una investigación, un estudio realizado del perfil de ese delincuente, para que inmediatamente, a través de leyes, vamos a promulgar en el Congreso, este individuo inmediatamente sea calificado como delincuente en el caso de que el proceso así lo demuestre e internado en un centro penitenciario, mientras recibe tratamiento judicial, pero no saldría. Imagínense, ahora tenemos políticos que han sido, llevados a prisión solamente por el hecho de presumirse que se iban a escapar al extranjero. ¿Es cierto? Entonces, esa es una decisión de los poderes correspondientes. Yo, en este sentido, no opino. Pero si hay prisión para ese tipo de políticos o expresidentes, díganme, ¿no puede haber lo mismo para delincuentes? ¿No puede haber lo mismo para delincuentes que matan, que roban impunemente y atacan a nuestra sociedad? ¡Claro que tiene que haber! Y eso depende de que nosotros, de los congresistas, que entremos a trabajar, que entremos a pelear fuertemente por esas leyes, que pedimos por la sociedad. Por supuesto que podemos hacerlo, niño. Es cuestión, es solamente meter el hombro. Por eso es que se invierte la política, para hacer trabajo, no para ganar un sueldo. Yo no ingreso para eso, niño. Yo tengo mi pensión, yo vivo tranquilo. Honestamente le digo, yo vivo tranquilo. Yo vivo tranquilo con mi esposa, ya tengo a mis hijas, tengo nietos, cada uno ha hecho su vida. No necesito un sueldo en Congreso y nada por destino. Y es más, yo trabajaría con mi pensión en el Congreso, porque lo único que quiero es servir. Lo único que quiero es que esta sociedad crezca mejor. Lo único que quiero es que mis nietos reciban un Perú mejor, un Perú diferente al que yo estoy viviendo en este momento. Correcto. Conversamos con Julio Valdés, candidato al Congreso de la República por Perú Patria Segura. Son 10 de la mañana con 27 minutos, acotando y redondeando la figura de seguridad ciudadana desde su perspectiva. Se habla también del apoyo, en este caso, no sin militarizar las calles, sino del apoyo de las Fuerzas Armadas para el control ciudadano y apoyo a la Policía Nacional en las calles. ¿Comparte esta posición o no cree que las Fuerzas Armadas estén en el tema de seguridad junto a la policía? Esto es debatible. Yo considero que las Fuerzas Armadas tienen una misión completamente diferente a la seguridad ciudadana. Es la policía la que tiene que hacerlo. Solo para casos de emergencia. No existe una ley que para casos de emergencia, cuando se desborda, ¿no es verdad? Se desborda, pues la población ya ataca a la policía en cantidades que desbordan el accionar de la policía, solamente en ese momento ingresa la Fuerza Armada. Pero hoy día, teniendo en cuenta la situación que vive el país con la delincuencia crecida en las calles, ¿no estamos también hablando de una situación de emergencia que se necesita apoyo? ¿Se está dando abasto la Policía Nacional, teniendo en cuenta también la baja lamentable de personas infectadas, de policías infectados, de algunos fallecidos también por la COVID-19? Hablamos que realmente en las calles se ve muy poca presencia policial. Efectivamente, por eso le digo, si hay desborde policial, si hay desborde, perdón, de la ciudadanía sobre la policía, estaría de acuerdo que hubiese la Fuerza Armada, pero la Fuerza Armada preparada para eso, ¿no es verdad? La Fuerza Armada no puede salir con armas de guerra, no sé si me entiende la figura. La Fuerza Armada tiene que salir con las mismas armas de la policía para poder enfrentar, y eso se requiere preparación. Para ello se requiere preparar a la Fuerza Armada para este tipo de enfrentamientos. La Fuerza Armada no está preparada para el enfrentamiento contra la población. La policía sí. Entonces tenemos que recibir en la Fuerza Armada una instrucción, llámense policía acá, ¿no es verdad?, para saber la regla de enfrentamiento. Uno. Segundo, tenemos que estar equipados. Por ejemplo, tenemos que tener el rifle con balas de goma, tenemos que tener escudos, tenemos que tener estos uniformes que le llaman los robotops, usted recordará este tema, para poder enfrentar este desborde. ¿Entiende? No podemos, la solución no puede ser peor que la enfermedad, mi estimado niño. Totalmente de acuerdo en poder trabajar todas las herramientas posibles para poder enfrentar la inseguridad. Por eso era importante también conocer su opinión en este tema, ¿no? De las Fuerzas Armadas
en apoyo también a las calles, como ya ha habido planteamientos, incluso de candidatos presidenciales, sí, ¿no? Que están acotando en esto, incluso diciendo que se declararía estado de emergencia en seguridad ciudadana para poder garantizar el apoyo de las Fuerzas Armadas en las calles. Por eso quería su opinión. Y bueno, sí, finalmente, el uso de las armas no letales, también es importante profundizar en esto. Se habla que los serenos también deberían estar más capacitados y dotar de todos estos elementos en las calles. Sí, yo estoy completamente de acuerdo que los serenos deben utilizar armas no letales, uh-huh, para poder enfrentar a la delincuencia. Eso es urgente, porque el sereno no tiene nada en las manos para poder defenderse o para poder someter a un delincuente, uh-huh, que diariamente atacan como reteros, como al paso, matan personas e inmediatamente huyen. Y si son atrapados, volvemos a lo mismo, son liberados de las dos zonas. Correcto. Así bien. Bien, muchas gracias, candidato. Temas puntuales en materia de seguridad ciudadana, que es también lo que usted aborda desde sus propuestas de llegar al Congreso de la República, a través suyo. Muy pocos candidatos de Perú Patria Segura nos han acompañado. En esta semana hay recta todavía de debates, hay espacios también de candidatos presidenciales. Extendemos la invitación a Rafael Santos también, para que podamos conversar con él algún momento acá y hablar de estos y otros temas más generales, candidato. Sentencias no consignan su hoja de vida. Usted nació en Loreto, ¿no? ¿O vive en Pueblo Libre, es así? Sí, yo nací en Loreto, viví 9 años en Iquitos, y ajá, después de los 9 años ya fuimos por motivo de trabajo de mi padre a Movimiento, y ya me quedé en Arequipa, ¿no? Reside actualmente en Pueblo Libre y no, sí, consigna información de sentencias o problemas judiciales en su hoja de vida en el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Se olvidó o está limpio así como consigna acá? No tengo ninguna. ¿Ninguna? No tengo ninguna sentencia. Correcto. Es importante esto para poder conocer el perfil de los candidatos que hoy día están en esta recta electoral. Gracias por habernos acompañado. Esperemos en otra oportunidad seguir también conversando con usted. Muy amable. Símbolo y número. Símbolo y número. ¿Me permite despedirme de mí, no? Claro que sí, por favor. Su símbolo y número también. Ok. Miren, ciudadanos, soy Julio Valdés, S26, Perú Patria Segura, el Hércules del Congreso. El Hércules porque es el avión que volé durante muchísimos años en la Fuerza Aérea como piloto a mando. Bendiciones. Perú Patria Segura, Rafael Santos, es lo que el Perú necesita. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Julio Valdés, candidato por Perú Patria Segura, el Hércules del Congreso, como se hace denominar, ¿no? Aquí postula al Parlamento con el número 26. Nos ha acompañado en esta entrevista telefónica y, bueno, vía Zoom también para poder no solamente escucharlo, sino también verlo, quienes nos siguen en las redes sociales. Y vamos a pasar a nuestro segundo invitado, que es el segundo candidato que hoy día también vamos a conversar luego de esta pausa comercial, siendo las 10 de la mañana con 33 minutos. Esto es Tú Eliges. Ya volvemos. En las encuestas responde Estéreo Villa 101.7.